Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a lo que es nuestra clase el día de hoy. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, martes, en el grupo de la maestra Claudia García, que lleva por nombre, perdón, Armando y Desarmando en el taller de Claudia García. Pues bueno, agradeciendo a la administración, a la maestra Claudia García, por la invitación a este grupo y brindarnos el espacio para estar compartiendo en esta mañana aquí con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es un diseño sencillo realmente, en donde vamos a estar viendo lo que es un dije, ¿verdad? Vamos a esperar algunos segunditos mientras nos aceptan la publicación de lo que es el tutorial aquí dentro del grupo de la maestra para iniciar. Ok, permítanme un segundo. Permítanme. ¿Qué materiales vamos a estar utilizando el día de hoy? Vamos a usar lo que es el alambre calibre 18, 28, 22 y 26 tal vez, ¿verdad? Por aquí ya los traigo dentro de lo que es mi campo de trabajo. Y es lo que voy a estar utilizando el día de hoy. Y más aparte vamos a estar utilizando lo que es una piedra tipo ranurada que traemos por acá, y sus medidas son aproximadamente es de 30 milímetros por 18, más o menos 18 milímetros aproximadamente es la medida de lo que es esta piedra. Pues bueno, ya nos han aceptado lo que es el ingreso aquí al grupo, y pues bueno, ya hemos dicho lo que son los materiales que vamos a estar utilizando. Vamos a estar improvisando el día de hoy, ya saben, pero vamos a estar trabajando con lo que es el dije, ¿verdad? Hola, hola, maestra Claudia, muy buen día, un gusto. Y por acá traigo mi alambre calibre 22 y vamos a iniciar a trabajar. Hola, hola, muy buenos días, un gusto que estén por acá con nosotros acompañándonos. Vamos a suavizar un poquito nuestro alambre donde estaba dobladito y vamos a iniciar trabajando con lo que es mi pinza mandril 6 en 1, que en esta ocasión esta es la pinza, pues es la pinza micro. Ok, vamos a iniciar con la medida número 2 y vamos a iniciar una filigrana sencillísima de esta manera. Ok, vamos dando vueltecitas, sumamente sencillo. Ok, muchas gracias por la invitación. Vamos dando vuelta. No es una filigrana totalmente seguida como lo hemos hecho con otras, sino que esta lleva el doblez al centro de la segunda media vuelta. Ok, entonces vamos ejecutándola despacito. Se me está resbalando el alambre porque traemos cremita en las manos. Okay. Un poquito complicado cuando traemos crema en la mano. Hola, muy buenos días, un gusto. Bueno, aquí vamos a tratar de ir con la pinza de silicona, de ir enderezando un poquito. Un poquitín. Okay. Enderezándose. Perfecto. Y damos continuidad al trabajo, ¿okay? Muy buen día, un gusto a todas las que se van conectando a la clase el día de hoy. Vamos trabajando despacito, no llevamos prisa. Muy buenos días, maestra Mictal Estrella.
Buenos días, Laura de León. Tenemos que ir moldeando la pieza, ¿ok? Moldeando. Que quede bonita. ¿Ok? ¿Cuánto voy a ocupar? Depende mucho de la piedra que vamos a estar utilizando, de la piedra ranurada. Entonces, por aquí llevamos menos de la mitad de lo que vamos a ocupar, más o menos, miren. ¿Ok? Entonces continuamos. Vamos a trabajar algo sencillo para no quitarles tanto tiempo el día de hoy. Continuamos. Si es posible, nos pueden hacer favor de ir compartiendo el tutorial en los diferentes grupos de bisutería, ya que cada uno de los grupos comparte la misma visión, que es el compartir conocimiento. Continuamos. Se me resbala el alambre, traigo crema en las manos. Continuamos. Vamos a elaborar un dije, ¿ok? Con una piedra ranurada. Pues entre más pequeña sea la piedrita, pues menos trabajo será el ejecutar, ¿verdad? Entonces yo por acá he escogido una piedra pequeña. Continuamos. Hola, hola, buen día. ¿Qué andan haciendo? Andan almorzando. Ya es tarde, ¿verdad? Para estar almorzando. Ok, aquí va. Todavía nos falta un poquito. Un poquito más, un poquito más. Hola, Arlet. Muy buenos días. Un gusto. De nada, es un gusto. Estamos batallando aquí con las manos. Vamos enderezando. Perfecto. Voy a elaborar un círculo más porque voy a poner lo que es dos líneas contramado.
Realmente puede ser de 2, 3, 4 líneas, ya dependiendo de qué tan grande quieran el marcado de del trabajo. Entonces, ahí ya queda a decisión de cada uno de ustedes. Yo pronto voy a estar utilizando 2 líneas para poner el ejemplo. Ya ustedes ejecutan a decisión de cada uno de ustedes. Hola, señora Blanca Estela, muy buenos días. Saludos hasta Tamaulipas. Denme un segundito. Hola, hola, señora Anita. Hola, Elsa Arreola. Un gusto. Bueno, creo que ya terminamos hasta aquí. Bien, sí, ya. Hasta aquí. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Okay. Vamos a aplanar un poquito. Que se vaya acomodando. Vamos enderezando. Y esta es la filigrana, ¿ok? Es como nos va a ir quedando. Entonces aquí a continuación, miren, también trae esta piedra medio rara, pero los quiebres sí se me hacen un poquito difíciles. Ok. Usar la gota para no batallar. Vamos a usar calibre 18 que traemos por acá. Vamos a tratar de abrir el carrete. Listo. Voy a tomar a considerar lo que son unos 15 centímetros para lo que es el trabajo del portadije. Y vamos a tomar a considerar lo que es la medida de la piedra. Ok, más o menos por aquí. Aquí termina y otros 15. Y cortamos. Y la medida pues la va a poner lo que es la piedra, la medida final, ¿verdad? Pero necesito 15 de cada lateral. Entonces tomo nuevamente mi alambre y vamos a cortar otro igual. Déjenme, voy a limpiar un poquito las manos porque traigo como me puse crema en la mañana. Entonces me resbala el alambre. Tenía mucho que no me pasaba. A ver, listo, creo que ya. Vamos a poner, ahora sí, a cortar igual, igual, igualito. Listo. Perfecto. Entonces, tomo lo que es mi alambre calibre, puede ser calibre 26, para terminar rápido y se vea un poquito más la textura. Voy a tomar unos 1 metro más o menos de alambre. Si nos va faltando, pues voy agregando extensión. Ok, calibre 26 para terminar rápido. Tomo lo que es la primera línea. Aquí tengo en mi tapetito tengo la reglita métrica. Entonces aquí tomo los 15, que es aquí, en este punto. Me abrazo de esta manera. Tomo 1 y 2 vueltas. Tomo la segunda línea. Empatamos. Empatamos y abrazo línea 1 y 2 por el medio, línea 1 y 2, saco al frente. Y aquí tomo la punta de mi alambrito porque voy a considerar el poner lo que es la filigrana. Entonces va a estar un poquito tardado esto entre ir ingresando lo que es el alambre en cada uno de los círculos. Ok, pegamos bien pegadito. Me regreso a las líneas de calibre 18 y abrazo esas 2 líneas. Ok, a ver, sí, más que un poquito más flojito podría ser. O si no se presta,
Voy a tener que cambiar a calibre 28. Vamos a ver qué tal funciona. Regreso a la línea 1. Creo que no se presta muy bien el calibre 26 para esto. Bueno, voy a retirarlo. No pasa nada. Y cambiamos a calibre 28. Queríamos terminar rápido, pero no se va a poder. Permítanme. Voy a alcanzar mi calibre 28, que está por acá. Voy a cortar nuevamente. Un tramo de unos 70 centímetros. Ok. Repito el mismo procedimiento. Medimos 15 centímetros. Listo. Dos vueltecitas. Tomo la segunda línea. Empatamos. Misma distancia. Abrazo línea 1 y 2. Paso al frente. De esta manera. En donde voy a tomar la punta de mi alambre para ingresarla en uno de los círculos de mi filigrana, ¿ok? La vamos a acomodar, pasamos por la parte de atrás, abrazamos línea 1 y 2. Y damos o regresamos a la línea número 1. Hola Antonia, muy buenos días. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estamos improvisando, estamos elaborando un dije, ¿ok? Estamos haciendo lo que es el enmarcado del dije. Ok. Llevamos dos vueltas. Vamos a ver cuántas nos va a pedir. Llevo 3. Llevo 4. Y con 4 está bien. Tomo línea 1 y 2. Por el medio de línea 1 y 2 al frente. Tomo la punta de mi alambre. Acomodo el circulito que sigue. Viene siendo el segundo. Ingreso la puntita del alambre. Para luego ir estirando poco a poco. Vamos a enderezar aquí. Vamos enderezando un poco. Paso por atrás y nuevamente abrazo la línea 1 y 2 juntas, ¿ok? Nuevamente paso a la línea 1, donde vamos a dar 4 vueltas. 1. Vamos a enderezar esto un poquito hacia acá, para que no nos estorbe. 2. 3, 4. Repito el mismo procedimiento. Nuevamente, línea 1 y 2. Por el medio de la línea 1 y 2, al frente. Estiramos. Retiramos este sobrante porque me acabo de picar y entonces hay que quitarlo. A ver. Aquí me estoy dando cuenta que falta una vuelta más, en vez de 4 que sean 5. Es que tenemos que tratar de ir alineando al centro del círculo, entonces tenemos que ir viendo bien cuántas vueltas son. Voy a dar una más. Ok, creo que ahora sí. Vamos a ir viendo eso. Repito el mismo procedimiento, tomo la punta de mi alambre. Inserto por el circulito. Paso a línea 1 y 2. Hacia atrás. Línea 1. Donde voy a dar 6, ¿verdad? 1. 2.
3, 4, 5 y 6. Tomo la pinza de silicona. Vamos a darle otra vuelta. Ahí está, faltaba una. Ahora su línea 1 y 2. Por el medio de la línea 1 y 2 al frente, tomo la punta de mi alambre para ingresar a lo que es el siguiente círculo. Así nos vamos a ir, tenemos que ir viendo cuántas vueltas son necesarias para ir colocando lo que es la espiguita o el tramado en esta ocasión, que quede más o menos al centro de cada círculo. Entonces es de ir observando simplemente, ¿ok? Hasta que se vayan emparejando los números. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahí está, miren, 7. Nuevamente, línea 1 y 2 juntas por el medio de línea 1 y 2 al frente. Tomo la punta de mi alambre, ingreso por el círculo. Ok, estiramos suavemente. Abrazo línea 1 y 2 otra vez. Regreso a la línea 1 y damos 7 vueltas: 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, ahí estamos. Ahí va. Ok, ahí va, ahí va. Ah, sí, maestra, estoy colaborando en esta ocasión en lo que es el taller de aretemanía. Ahí nos van a estar encontrando. Creo que inicia el 28 de abril el proyecto. Y voy a estar participando con dos aretes, ¿verdad? Están muy padres. Quien guste más información, pues me puede estar mandando un mensaje. Y pues su costo va a ser de 300 pesos o $19, ¿verdad? Entonces por ahí vamos a estar trabajando el 28 de abril en el proyecto del taller de aretemanía. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas, ok. Creo que ya se emparejaron los números. Ahora sí son 7 vueltas ya de plano. Tomo la punta de mi alambre, ingresamos. Ah, muchas gracias, maestra. Y vuelvo a repetir todo el mismo procedimiento, ¿ok? Todos los mismos pasos se van repitiendo una y otra vez. Ok, sin ningún problema, y vamos trabajando poco a poquito. Y vamos avanzando con esta textura. Está fácil.
Entonces el calibre 28 funciona muy bien con este trabajo. Queremos trabajar con el 26, pero no se adaptó. Ok, entonces vamos a trabajar un poquito más. Nos falta una vuelta. Aquí. Listo. Y vamos avanzando poco a poco. Vamos ingresando. La puntita del alambre nuevamente. El circulito. Hola, maestra Ideri. Buenos días. Miren, ahí vamos. Vamos avanzando poco a poco. Tengan cuidado con los nuditos. Miren, aquí se hicieron dos seguidos. Estos nudos lo que hacen es que se vaya partiendo el alambre. Tengan cuidado. Enderecen luego, luego que se vayan haciendo. Tengan cuidado. Y vamos trabajando poco a poquito. Siete vueltecitas, ya están contadas. Tomo la punta del alambre, ingreso al círculo y continúo con el tramado, ¿ok? Tal cual. Y si quieren hacer un brazalete, pues ponen otras dos varillas del otro costado e inicia nuevamente lo que es el tramado, ¿verdad? Ok. También quedaría muy padre. Y se va repitiendo todo, se va repitiendo una y otra vez, es el mismo procedimiento. Entre círculo y círculo, entonces no hay pierde. Está fácil. Y sigue unir el circulito a lo que es el tramado para irlo pegando. Ok, pasamos a la línea 1 y otra vez 7 vueltas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltecitas. Ok, así vamos a ir trabajando. Volteo un poquito. Perdón. Se nos juntaron mucho porque tenían menos vueltas. Permítanme. No,
encuentro mi pinza. Problema de detalle. Más o menos arreglamos. Continuamos. Hola, buenos días, señora Josefina García. Un gusto. Continuamos con el tramado. Con el tramado. Tres. Cuatro. 5, 6 y 7. Ok. Un poquito la transmisión, ya regresamos, creo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Línea 1 y 2 junta, por el medio línea 1 y 2 al frente. Tomamos la punta del alambre y lo ingresamos al circulito. ¿Ok? Listo. Y ya se nos va a terminar el alambre, entonces hay que agregar una extensión. Voy a dar tres vueltas, tres vueltecitas. Vamos a cortar el alambre de una vez, la parte de atrás. Listo. Aplanamos un poquitín por aquí para que se vaya enderezando. Y vamos a ir checando ya cuánto nos falta. Miren, ya nos falta poquito, ya casi terminamos, ¿ok? Nos va a sobrar, de hecho, filigrana. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos a tomar más alambre calibre 28 que traemos por acá. Y vamos a seguir o a dar continuidad a lo que es el tramado. Ok. Vamos viendo ya lo que es el avance de lo que es la textura de esta pieza. Queda muy muy elegante en nuestro trabajo. 4, 5, 6 y 7. Damos continuidad a las vueltas, pues. Hay que darle continuidad al número y continuar como si no hubiera pasado nada aquí. ¿Ok? Y así es como vamos pegando más alambre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ok, nuevamente línea 1 y 2, por el medio de la línea 1 y 2, al frente, punta del alambre, paso por el círculo. Hacia atrás y regreso a abrazar las dos líneas, ¿ok? Paso a la línea 1, donde le voy a dar 7 vueltas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ok? Pinza de silicona, hacia atrás, enderezamos. Corto el sobrante de donde puse la extensión y listo. Aplanamos ahí donde cortamos, quede bonito y listo. Continuamos.
Hola, buenos días, señora Josefina. Hola, ¿qué tal? Ada Martínez, muchas gracias por estar acá. Hola, tía Muni Murillo, muy buen día. ¿Cómo están todas? Aquí damos continuidad. Vamos a ver. Nos faltan tres círculos más aproximadamente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora su línea 1 y 2, por el medio de línea 1 y 2 al frente. Tomo la punta del alambre y abrazo o tomo lo que es el circulito para irlo pegando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Línea 1 y 2, por el medio de línea 1 y 2, al frente, punta. Ingreso por el circulito, estiro, paso a abrazar las dos líneas y paso a la línea 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok, vamos a tratar de ir empujando el tramado hacia la parte de atrás. Vamos planchando. Antes de abrazar el último círculo, voy a corroborar que sea exacto lo que falta. Sí, sería el último ya este. Este es el último círculo que vamos a ir tramando. O pegando lo que es las líneas de mi alambre calibre 18. Uno, dos. Cortamos el círculo, cortamos sobrante, vamos haciendo la forma de la piedra, obviamente, tal vez con un mandril de madera sea un poquito más fácil. ¿Okay? Tomo lo que es la piedra que voy a estar utilizando. Paso hacia atrás, tratar de emparejar los dos, ¿ok? ¿Por qué no lo di tan pegadito? Porque aquí se batalla un poquito al momento de estar amarrando la piedra. Entonces, por eso no es pegadito la filigrana, ¿verdad? Tomo esta hacia atrás, esta hacia atrás. Engancho, dando vuelta, enderezo con la pinza de silicona, voy a tratar de juntar un poquito más los círculos, que no se despeguen tanto, mejor dicho. Como en esta ocasión aquí. Ahorita los vamos a acomodar mejor. Ok. Enderezamos. Y enderezamos. Vamos a trabajar un portadije, pero un portadije sencillo, no de dos de cuatro líneas, porque luego las voy a hacer batallar bastantísimo. Entonces vamos a usar calibre 26. Creo que por acá tenía un calibre 26 ya cortadito. Acá está. Ok. Vamos a empezar a trabajar con calibre 26. Mejor. Para terminar rápido. Vamos a colocar aquí. Una vuelta. Cruzo. Una. Dos. Y a la tercera vuelta. Cruzo, ¿verdad? Abrimos un poquitín, enderezamos, cruzo, 1, 2, tercera vuelta, cruzo,
1, 2, tercera vuelta, cruzo. 1, 2, tercera vuelta y cruzo. Así nos vamos a ir consecutivamente, ¿ok? 1, 2, tercera vuelta y cruzamos. Así nos vamos a ir totalmente sobre esta pieza del portadije. 1, 2, tercera vuelta, cruzo. 1, 2, tercera vuelta, cruzo. 1, 2, tercera vuelta, cruzo. 1, 2, y así nos vamos con esta serie, ok. No va a cambiar nada, todo es consecutivo como lo hemos hecho anteriormente. Vamos avanzando poco a poquito. Tomo la pieza de silicona. A ver, por acá. Trato de enderezar un poquito. Hola, hola, Mari Mendoza, muy buen día. Hola, maestra Analidia, muy buenos días, un gusto. Y vamos trabajando de esta manera este portadije. Y vamos a medir cuánto hemos subido. Permítanme. Y hemos subido por acá lo que son 2 centímetros casi. Miren, ok, hasta ahí está bien. Vamos a hacer un doblez esta parte hacia adentro y hacia adentro de los dos laterales, ok, formando esta pieza de esta manera. Más o menos aquí es donde vamos a hacer un doblez hacia afuera también, hacia afuera. Vamos, no los vamos a juntar tanto, sino que estén separados, ya que el mismo alambre se va a encargar de irlos juntando, ok. Y más cuando es un calibre 26 que tiene más fuerza. 1, 2, 3 y cruzo. Aquí viene lo difícil, ok. Todo está en nuestros deditos, en ir juntándolo, ir haciendo que no se vaya subiendo, ok. Pero esta es la parte más difícil. Tengan cuidado. También de que queden derechitos las líneas. Se batalla bastantísimo aquí ya.
estamos sumamente concentrados porque esto es lo más difícil de los portadijes. No sé a quién más le pase que batalle. Le sudamos aquí porque es lo más difícil. Como les dije, se va a ir encargando el alambre de ir juntando los dos extremos. Por eso, cuando hagan este tipo de portadije, no los dejen juntitos estos dos, sino traten de separarlos. Porque el tramado se va a ir encargando de irlos juntando. Y si trabajamos solamente juntitos desde un inicio, el que se junten los dos o el ir avanzando hacia arriba, el espacio o la distancia va a quedar más abajito, no va a quedar igual al primero. Entonces aquí es donde le batallamos. 1, 2 y 3 y cruzamos. Ok. 1, 2, 3. Ok. Imagínense trabajar con 4 líneas. Está más padre con 4. Sí, estamos siempre tratando de que quede perfecto y entonces le batallamos más. Miren, aquí ya se juntaron. Ya. Pero ya quedó. Si se dan cuenta, ya quedó. Ya no pasa nada que se junte. Ok. Es uno y uno. Perfecto. Doy dos vueltas como tipo remate para poder cortar mi alambre. Y a continuación voy a alcanzar lo que es un mandril de madera. Lo voy buscando por acá. Siempre los traigo perdidos. Y esta no es la excepción, si está perdido. Entonces, permítanme. Estoy viendo si también tengo a la mano. Voy a ver con este. No se la compliquen tanto. Con lo que tengan a la mano. Ok. Ahí está, miren. Solamente aquí hay que retirarlo. Y juntarlo. Y ya, quedó. Listo. Vamos a abrir. Hacia acá. Hacia acá. Y hacia el otro lado. Ya quedó. Ok. Déjenme ir cortando este sobrante. Muy bien, ahí va quedando. Denme un segundito para alcanzar lo que son unas piedritas. A ver, no los tengo aquí. Déjenme las alcanzo, ok. Denme un segundo, no me tardo. Ok, voy a usar calibre 28. Vamos a ver. Vamos a poner pedrería ahora. Vamos a ir decorando. Voy a usar rematitas de 2 milímetros para ir poniendo a lo que es esta parte. Ok, vamos a iniciar la colocación. Se iniciaron la colocación. Algo sencillísimo. Ahí vamos. Vamos a ver si cabe aquí en el círculo este. Está de 2 milímetros. Creo que sí.
colocar por aquí. Vamos a ver si me sale lo que quiero. Enfrente. Coloco la que sigue. Si aquí se puede acomodar, si no, vamos a cambiar de estrategia. Ay, creo que sí se puede. Ok, vamos a trabajar menos. Planando aquí. Por atrás. Y coloco la piedrita que sigue. Cruzamos por atrás y hacia el frente. Estiramos y miren, se van acomodando muy bien. Con un solo alambre. Con un solo alambrito. Vamos acomodando dos. Vamos bordando con estos detalles de piedritas toda la orilla de nuestro trabajo. Espero no meterlas en problemas en entregar este proyecto. Según yo, sí sería algo sencillo. Hace falta mi pinza de detalle, no sé dónde la dejé. La planita. Hola, buenos días, señora María Concepción. Vamos bordando la pedrería sobre la orilla de nuestro trabajo.
Continuamos poco a poquito. Sí, por allá anduvimos. Está muy padre, pero me tocó días de frío y de lluvia. Estaba muy raro. Así es que no disfrutamos como debió haber sido. Igual las playas pues tenían bandera que roja y negra. Así es que no me pude meter a al mar tampoco. Continuamos. Pero sí está muy padre el Tajín. Sí, estaba muy alborotado el mar. Demasiado. Estaba haciendo bastante aire. Igual pues te quedaba súper lejos, ¿no? Claudita, ¿qué cuánto haces? ¿Como 4 horas? ¿De dónde estás tú al Tajín? ¿O haces más? Como 3 horas, sí, más o menos. Bueno, sí le calculaba. Dije, hace como 4 horas. No, está súper, entonces si llega rápido. Es que está muy, muy grande, muy largo, Veracruz. Pues es que iba en un... No quisimos manejar. Íbamos en un tour. Así es que... Lo que me sorprendió es que los taxis eran muy baratos. Muy baratos. Pero sí tengo pensado conocer para allá, para donde vives. Más adelante. En triciclo, qué padre. Continuamos. Vamos por dando poco a poquito. ¿Cómo se llama el café que es muy popular por allá? Se nos cayeron las piedritas.
Ese mero. A ese quiero ir. Hola Gladys, buenas tardes o días todavía. Sí, quiero ir a ese café. A ver qué tan bueno está. Con un panecito. Con un panecito, con una concha. Con un coche concha. Saben curados de pan. El coche concha. Desde Puerto Rico. Saludos, Gladys, hasta allá. ¿Qué es la canilla? Sí, anduve probando muchas cosas raras por allá por donde. Ah, ¿cómo les gustan las, ¿cómo se llama? Las cocadas. Aquí me equivoqué. Aquí nos equivocamos. No, si estamos bien. Sí, por todos lados vendía las cocadas y también me traje la vainilla de allá, que sí sabe diferente. Y compré cocadas y vendían de anís y vendían de qué era. Piña, creo. De los dulces que venden ahí. Pero se parecían a las cocadas. Ah, también me traje camarón seco. Pero, señor camarón. Es que por acá no venden eso. No, es que, pues es que uno no está acostumbrado a comer tanto marisco. Totalmente. Entonces sí extrañamos nuestra comida. Qué rico. Sí, los camarones sí me gustan. Sí, pero eran unos señores camarones, o sea, no así del que venden aquí, así de este vuelo. No, bueno, sí me gusta el cabrito, pero no es de a cada rato. Fíjense que los que son de acá de. Bueno, los que no son de Monterrey, no les gusta casi el cabrito. Es que de hecho aquí en Monterrey ya es mucho el porcentaje de habitantes que no son de Monterrey. Desde hace mucho. Entonces no les gusta el cabrito. Sí, están bien buenos los camarones con limón y salsa botanera.
Pero sí estuve comiendo todo lo que hacen por allá. Y también las de estas, las que son como gorditas, pero que no las abren, que es la pura masa también. No me acuerdo cómo se llamaban, pero también las servían para acompañar los platillos. Sí, totalmente los mariscos saben muy muy diferentes, así frescos, de ahí de recién sacados del mar, ¿no? A los que consumimos por acá, que hasta todo está congelado. Totalmente mucho mejor, así recién salido. Ya te dio hambre, Clau. Sí, pero sí me divertí mucho por allá. Ahora donde quiero ir es a Oaxaca, un poquito más lejos. Pero ahora en mayo voy a un pueblito de acá de Coahuila que se llama, ay, Parras de las Fuentes. Y voy a unas dunas que se llaman dunas de Bilbao, también por aquel lado. Ah, también quiero ir a Chiapas también. Queremos ir a muchos lados. Aquí me equivoqué. Sí. Aquí me equivoqué. No quiero. Me equivoqué. Aquí está. Ya casi acabamos con el bordado este. Improvisando, ya saben, no traíamos nada preparado. Pero lo improvisado es lo que sale más bonito. Entonces va a quedar muy bonito este proyecto. Lo que me gustó es que con un solo alambre se fue llenando los círculos y la orillita también, al mismo tiempo. Feita. Pasó hacia acá.
La acomodamos. Vamos a colocar la última piedra, que no se deja esta última. A ver si con esta ya se acomoda. Bueno, aquí voy a dar un remate porque no quiere acomodarse esta piedra. Entonces, para que no se pase hacia adentro, voy a dar una vuelta, como un rematito aquí. Regreso mi alambre hacia adentro del círculo para posteriormente ahora sí colocar la última piedra. Aquí ya, ¿sí? Nuestra última piedrita. Y no tener problemas ya. Y quedó ya. Okay, cortamos. Voy a medir cuánto me sobró de esta lateral, que son 9 centímetros, y de este otro lado le corto lo que no me sobró, si no me sobró igual, listo. Y vamos a darle un pequeño recubrimiento a estas líneas, así de voladita. Y solamente ya con las puntas que quedaron, que tenemos aquí de sobra, pues ya queda a disposición de cada uno de ustedes el poder ejecutar algún decorado, pues a su gusto, ¿verdad? Totalmente, no tiene que ser todo igualito. Igual si no les gusta con pedrería, pues optamos por no poner pedrería, un sinfín de cambios que podemos hacer. Vamos avanzando poco a poco en el recubrimiento de esta línea. Un poquito más. Vamos a medir cuánto son, como 6 centímetros. Le voy a cortar aquí. Voy a ejecutar el mismo procedimiento del otro extremo. Seis centímetros igual. Y pues bueno, antes de continuar y de terminar, pues sigo haciéndoles la invitación a lo que es el taller de aretamanía, donde voy a estar trabajando con 4 maestras que me han invitado a colaborar con ellas en esta ocasión, ¿verdad? Por ahí vamos a estar trabajando, voy a estar brindando lo que son 2 diseños, realmente son 2 diseños por maestro. Entonces, si alguien gusta más información, me puede estar mandando un mensaje. Y vamos a estar iniciando lo que es el 28 de abril, creo. Creo que sí. Es un 28 de abril cuando vamos a estar iniciando. Y el proyecto va estructurado lo que son
los proyectos de aretes, pero incluyendo lo que son broqueles, ¿verdad? Broqueles artesanales, ya saben, con alambrismo, totalmente todo es alambrismo, y vamos a estar trabajando ese proyecto de esa manera. No solamente son los broqueles, sino simple lo que complementa el arete, incluyendo el broquel. Entonces son proyectos grandes con los broquelitos. Entonces se me hizo algo muy padre y novedoso. Ok, creo que traemos 6 centímetros ya. Cortamos. Y aquí podemos, ya que viene lo del 10 de mayo, próximamente podemos estar elaborando lo que es una florecita de decoración. Ya que todas saben hacer esa florecita, entonces va a quedar sumamente práctico y rápido. Sobre todo rápido. Entonces traten de ir haciendo ahí los giros. O más bien como un... A ver, vamos a regresarnos. Que no nos quedó. Así se sube el recubrimiento. Entonces hacer como un tipo espiral. O la florecita. Porque a las dos cosas que sepamos hacer, los invito a que hagan su decoración a su gusto. Me gusta cómo queda. Ya no dio calor. A ver. Ok, vamos a ir acomodando como una espiral. Tiramos que se vaya acomodando todo el tramadito, ¿ok? Y por aquí quiero terminar. Entonces aquí voy a retirar lo que es el recubrimiento sobrante, ¿ok? Voy a retirarlo. Me voy a enganchar de esta sección. Aquí corto sobrante, igual del otro extremo, quito sobrante, retiro hacia atrás. Más abajo, como nos ha hecho batallar este detallito, ahí está. Quedó. Y nos quedaría aquí pues una decoración, pues algo bonito, ¿verdad? Con estas líneas, igual con recubrimiento. Sale recubrimiento calibre 28.
Ya casi terminamos. Tiramos este sobrante. Cortamos. ¿Okay? Vamos a darle recubrimiento. Permítanme. Se me enredó el alambre. Ya voy, ya voy. Como les decía en un principio, de que estas sobrantes líneas pueden estarlas usando ustedes a su disposición para ir ejecutando algún diseño, ¿verdad? Algún diseño de decoración. Ya por último, una vez terminada toda la estructura, pues ya queda como que a gusto de cada uno de ustedes cómo irlo decorando, ¿verdad? A su gusto. Bajamos. Ya pues nomás vamos a ir ejecutando como que vueltecitas. Traemos 3,5. Dejo un sobrante para el amarre del detalle, medio centímetro libre, y ejecutamos un caracolito. Hola, hola, Catherine, buenas tardes. Muy bien, gracias. Y tú, tenía rato que no te veía por acá en los tutoriales. Bueno, mejor dicho, casi no entro a dar tutoriales ya casi, pero tenía rato de no verte. ¿Cómo has estado? Entonces este sobrante nos va a servir para ir amarrando el proyecto. Lo quiero un poquito más. A ver. Un poquito más hacia adentro. Qué bueno que ya estás mejor. Si me habías platicado que habías estado un poco enfermo. Pero qué bueno que ya estás mejor.
Vamos a repetir el procedimiento del otro extremo. Hola, hola, maestra Judith, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya mero otra vez de vacaciones. El día jueves ya. Que vamos avanzando ya casi por terminar el proyecto. Era un proyecto sencillo. Sí, gracias. Se nos enredó por acá el alambre. No sé qué pasó aquí. Voy a tener que cortar. A ver, permítanme. Ya. Perfecto. Y vamos a repetir un procedimiento, ¿ok? Misma decoración. A ver, vamos a ver si estamos bien. Sí. Sigamos bien. Hola, señora Juana María Pérez. Muy buenas tardes. Continuamos. Parecido posible. Y por acá ocupamos 3,5. Listo. Y por último vamos a ejecutar el último caracolito. Nuestro último caracolito, ya para terminar este proyecto. Okay.
y vamos a pegar aquí, amarrarlo. Y listo. Ok, cortamos el sobrante y acomodamos, moldeamos, se ve bonito. Y listo, así. Hemos terminado el proyecto el día de hoy. Pues vamos, bueno, hemos llegado al final, agradeciendo a la administración, a la maestra Claudia por la invitación y el espacio brindado para estar acá el día de hoy con ustedes, compartiendo lo poco que sabemos. Espero que el proyecto les haya gustado. Y pues nada, espero que tengan un muy buen, no es inicio de semana, sino ombligo de semana. Y seguimos, ¿verdad? Seguimos aquí en los diferentes grupos de bisutería compartiendo lo poco que sabemos, ¿verdad? Por ahí nos vamos a estar viendo en otros grupos. Ya saben que estoy totalmente de planta en lo que es el grupo de la maestra Tere Cruz, donde me van a estar viendo pues más seguidamente. Pues bueno, me retiro y espero que pasen muy bonito día. Hasta pronto. Gracias.